Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Hi. ¿Me escuchan? Yes. Yes. How are you, ladies? I'm fine. Okay. How was your day? ¿Cómo ha estado su día? How was your day? Um, and it the, was nice. Sound. It was excellent. It was excellent. very good. It was good. It was so so. It was nice. It was great. Yeah. Okay. Are you tired, Iris Milena? Are you tired? ¿Está cansada? So-so, teacher. So-so, okay. Uh, what about Naomi? Are you tired, Naomi? I'm uh, not, no. No, okay. No. The question is for Crisia. Crisia, are you a technician? Yesterday, we, we was discussing about what? Professions and occupations. Yes or no? Yes or no? ¿Qué vimos ayer? Vimos las occupations and professions. Yes or no? Hi. Vimos ayer las ocupaciones, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Yes, yes. yes okay. Now, Crisia, can you tell me? Uh, are you a a doctor, Crisia? No, I'm not. No, I'm not. What is your occupation? I'm businesswoman. Okay, I am a business businesswoman. Now. Uh, Sarina Susana, are you a nurse? No, I'm not. What is your occupation? I am an uh, engineer. I am an engineer. Okay, or I'm, I am an engineer. engineer. Oh, I am an engineer. Okay, I nice. Engineer, Ok, Now, Michael, Michael Menéndez. are you a technician? Perdón. Are you a technician? Technician es técnico. Si no entiende la pregunta, eh, me dicen, please. Are you a technician? ¿Es usted un técnico? I'm not. Okay, no. I'm not. And then, not, what is no. your occupation? ¿Cuál es su ocupación? what is your occupation sleep sleep dormir yes no bad but... no okay. okay no but, but. Um, sleep is, is an activity but your occupation are you a, yes, a student yes yeah o a veces también tenemos digamos si es un doctor, un, un abogado, hoy tan jovencitos y son ya profesionales, ¿verdad? Ok, entonces, dígame que es un doctor, vaya. Ok, ¿Cuál es tu ocupación, Michael? ¿Cómo I am... le puedo decir que soy un doctor. Le digo I am y doctor. I am a doctor. Ah, okay. I am, I am a doctor. ¿O me puede decir I a doctor. I'm el, el I am contractado. I'm a doctor. Oh, Soy un doctor. Qué más bonito. I am. <laughs> I am. Yes. Okay. ok. Now. Ok. Thanks for your participation. Es que así, miren, fíjense que yo no sé qué les parece a ustedes, pero al preguntarnos así, nos obligamos automáticamente a responder y así es como vamos aprendiendo más. ¿Verdad? Entonces. Usted no se sienta mal porque le pregunte mucho, oye, o que me digan ustedes, ay, no, esta tichera es bien preguntona. Sí, soy preguntona, acepto, pero ¿por qué? Porque me gusta que aprenda, me gusta que hable, me gusta obligarlo a que su, a que su mente cambie de cassette. ¿Ya? Y así aprendemos más, dice uno, ay, ¿cómo contesto? Y, y intentando, se logra. Pero si no les pregunto, no lo van a intentar y no me van a estudiar. Entonces, no, por eso es que les pregunto, ¿ya? Y si alguno no le pregunto y desea participar, interrúmpeme y dígame, yo quiero participar. I want to participate. ¿Ya? ¿Yeah? Y me encanta que participen. Okay. Now, uh, the next question is for José David. José David, ¿Are you a lawyer? no teacher i am a student okay i am a student uh, tanya Eriselda, are you um let me see are you a chef no i'm not i'm a student okay francisco are you a yacht no i'm not what is your profession francisco i am a mason What? ¿Cómo se dice? Mason, Manson, Mason. Eh, what, what you ¿Qué, ¿Qué ocupación quiere decirme? Bricklayer. Can you en repeat? Bricklayer. Ah, lawyer. No, bricklayer. Oh, bricklayer. Brick layer. Sí, la gente que nos mandó eh, ah. supuestamente es. Ah, David Let me see. Here, plumber model. Let me see. la primera? Ah, vamos a ver. The first one. The yes. first one. Ah, es the brick lawyer, Ma Mason. Yes. Mason es. Yes. Yes. Okay. Ah, okay. Thanks a I lot. I am Mason. Okay. Thanks a lot. Now, the another question is for. Let me see. Karen Cetino, are you um, an artist? No, I'm I, a carpenter. Uh -huh. No, I'm not, verdad? No, no I'm, I'm not. i a carpenter. I'm a carpenter. Excellent. Now, another question is let me see for Eva. Eva. Are you uh, an actually, Seba? Uh, no, I am not. What is your occupation? I am an account accountant. Accountant. An accountant. 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 Ajá. Recuerden que vamos a utilizar el A o el AN cuando es uno y cuando es, eh, lleva en este caso que lleva una vocal, es an accountant. Yo soy una contador. I'm an accountant. Yes. I'm an accountant. Excellent, Evita. Thanks for your participation. Okay, now, another question is for... Ah, William, no le he preguntado. William, are you a, a singer, William? No, no. What is your occupation, yeah, I am a cook. I am cook. Okay. Now, Camila, are you um, a chef? No, no. I am a student. Okay. Alma Patricia, are you um, an electrician? No, I'm not. yo uh, como Ahí. costurera no sé cómo ustedes I am a fashion designer fashion 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 designer designer yes fashion designer así miren así aquí se lo voy a poner I'm a fashion no se me que ver designer um, ok I'm, I'm a fashion designer fashion designer, fashion designer. para decir yeah. la profesión que yo tengo yes es la profesión o la ocupación uh -huh. aquí me equivoqué okay. mira que fashion designer es la profesión o la ocupación que usted tiene yes okay. now okay. okay now yesenia maribel are you an, let me see are you a pilot yesenia maribel no i am not i am eh, ¿Chef? Okay, I am chef. Now, Rosa Irma, are you uh, a repair person? Are you a repair no, person? I, no, I am not. I am a secretary. No, I am not, verdad. No, I am not. I am a secretary. Yes. ¿Yes? Recuerden que vamos a hacer lo primero negativo que dice no. I'm not. Y luego decimos, I'm. ¿Qué me dijo Rosaima? Secretary, ¿verdad? I'm. A secretary, miren. I'm a secretary. Soy una secretaria. ¿Ya? Ok. Ok, esta parte la vimos ayer, pero siempre es importante repasarla. Now the question is for Brenda Esmeralda. Brenda, are you a business administration? Brenda, are you a business administration? I don't know. Okay, eh, Naomi. The question is for Brian and then Brian, are you a police officer? No, I'm not. What is your occupation? A student. I am a student. I am a, I am I'm a, a, a student. student. Excellent. Now, Estela Marisol, are you a painter? No, I'm not. I am a student. Okay. Now the question is for Wendy. Wendy, are you a photographer? No, I'm not. What is your profession? Mm, actually, I'm a Northern Nation, but by now I'm a housewife. Oh, okay. Housewife. Mm can be okay now pamela hernandez can you tell me what is your occupation i am assistant accountant okay accountant assistant okay excellent do you have any questions for professions no no okay and then continue with the topic for today Recuerden siempre que si tienen dudas me pueden escribir después de la, de la hora clase para poder ayudarles. Y eh, también les mandaron un, un comunicado, ¿verdad? Vieron ahí que es necesario que vayan llenando ya la plataforma porque tenemos el examen de la, del medio periodo, es lo que les estaba diciendo ayer, ¿verdad? Entonces tratemos de ir haciendo los ejercicios porque al, al finalizar la semana igual es el examen es largo son varias partes las que tienen que cubrir entonces les invito a que empiecen a hacer los ejercicios y cualquier duda me la hacen saber now simple present w questions what is el simple present cuál es el presente simple qué es un presente simple que es un ¿Algo presente. Y este yes. es lo que sí, lo que estamos viendo en este momento. Es un presente simple. ¿Cuáles son las W questions? Las que ocupamos para preguntar, que empiezan normalmente con W, pero hay unas que no, ¿verdad? Por ah, ejemplo, how es una W question y empieza con H. Now. Esta parte la van a encontrar fácil porque es lo que estuvimos ya practicando también ayer. Um, here we have the formula for this part. First, it is important to put WH word. Second, duendas as an auxiliary. After, subject. Then, verb, complement, and question mark. Here I put the first example. The first example is this one. Where do you work? It is the first. Where do you work? Where is the W, w word? Do is the auxiliary. Cuando es un auxiliar, ¿significa algo o no? ¿Tiene significado o no? No, no significa no. nada. Ok. Ok. No, no. Subject you. Where do you? Where do you work? Aquí es el verbo. Miren. Where do you work? Where do you work? Aquí no ponemos complemento porque no lo amerita la pregunta que estamos haciendo. Dice, where do you work? ¿Dónde trabaja? Where do you work? ¿Dónde trabaja usted o dónde trabajas? The answer is in a hospital. In a hospital. Okay. can you repeat after me? Where do you work? Where do you work? Where do you work? In a hospital. In a hospital. Second, what do you do? What is the meaning of what do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿O a qué se dedica? ¿What do you do? I'm a doctor. I'm a doctor. doctor. I'm a doctor. A doctor. I'm, a doctor. A, doctor. I'm yes. a doctor. How do you like it? How, How do, you like do you like it? it? How, do you How do you like, you like it? it? I really like it. ¿Qué tanto I te really gusta? Like it. I really like it. Me gusta mucho. I really like Aquí dice, how do you like it? ¿Qué tanto te gusta? ¿Qué tanto le gusta su trabajo? ¿Ya? No hay nada más bonito que a uno le guste lo que hace, ¿verdad? Sí. Que, ha, que, ha, que le, a, trabaja con mucha más pasión porque le gusta su trabajo. ¿Ya? Y si sí. no le gusta, pues piense eh, que va a buscar lo positivo del trabajo que hace. Porque es lo que lo está manteniendo en el momento. Buscamos lo positivo y tratamos de hacerlo bien, aunque no le guste su trabajo. ¿Cómo no, es el que estás comiendo? Now, how do you like it? ¿Ya qué how tanto te like? gusta? I really like it. En verdad me gusta. Por ejemplo, if you ask me, how do you like it, teacher? I really like it. Teach you. Si sí, yo te pregunto, ¿Ya? ¿Where do you Santa? work? What do you work? No. No. Okay. What do you Where do you work? Where do you work? Where do you work? Okay. In In my case, in an institution. In an institution. In my case. Ya vamos a generarnos las preguntas. Okay. Another. Where does he work? Where does he work? Where does, where does he work? Does he work? What is the meaning of, of this, this question? Where does he work? Where does he work? In a hotel. In a hotel. Please repeat after me. Hotel. In In a hotel. 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 What does he do? What He a manager. He He's is a manager. 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 How does he like it? How does, How does, he, does, he, does he like, he like it? it? It's okay. It's okay. It's okay. 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 Que tanto le gusta. It's okay. Está bien, dice. Okay. Now, where do, This, where, do where, do where, do where do they work? Where do they work? Where do they work? In a restaurant. In a restaurant. Restaurant. What do they do? What, 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 what do, do they, they do? do? They are waiters. They are waiters. waiters. How yeah. do they like it? How, How do they like, do they they like, like it? it? They hate. They they hate. 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 Can hate. you tell me what is the meaning of hate? Odia, no. odia, 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 no le gusta. Yes, they hate, odia, odia su trabajo, dislike, they dislike their job, yeah. Do you have any questions for this vocabulary? No, no, no question. Ok, now, eh, Francisco, can you ask to... to wendy he said ask to wendy the first the first question please okay wendy where do you work <laughs> in my house <laughs> okay i work in my house i work in my house okay it's great wendy okay excellent wendy ask the second what do you do to let me see to camila please okay Camila, what do you do? Eu sou estudante. Okay, now Camila asks to, to Iris Milena this question. Milena, how do you like it? Por exemplo, se si, si Milena trabalha como um doctor. Milena é uma doctora. okay? Le pergunta a Tania, how do you like it, Milena? I really like it. Ah, ok. Now, Iris Milena asks to, let me see to Yesenia Maribel this one. Where does she work? Where the, ¿Dónde donde trabaja ella, pero, ok. Ah, puede ser. Invent, invent. Invente la respuesta. Where does she work? Piensa que le está preguntando acerca de su mamá, que donde trabaja su mamá. She works in her house. She works in the house. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. Ok, vaya, Sí, miren. Aquí le vamos a, vamos a ver esta parte ahorita. Vamos a hacerlas con real. Ok, le me see. Okay. Vamos a hacer esa question. Es where does he work? Lo vamos a hacer así. Where does your mother work? This one. My mother work in yeah. your house? Yes. What does your sister do? Estamos cambiando esta. Mire, what does your sister do? Ok. And here, how does she like it? Aquí mismo vamos a hacer esta pregunta. Cuando digan a qué se dedica, le preguntamos si le gusta, qué tanto le gusta su trabajo. Ok. The question is for, let me see, for Brenda. Brenda, where does your mother work? Eh, ¿Qué está preguntando? This one. Where does your mother work? Where significa sí. dónde. Uh -huh. ¿Dónde trabaja mi mamá? Sí. Where does your mother work? Ah. ¿Dónde trabaja su ah, mamá? Sí, sí, sí. Invente, uh, invente un trabajo si no, si no trabaja. Ok, pero invente un trabajo. Ok, ¿cómo sería la respuesta? She works and school. She works. And school. Eh, ¿No le entendí? Can you repeat, please? School. Um, no le escucho bien. Invente. ¿Dónde trabaja? Dígame en una zapatería o en el issues o en, e en Metrocentro o algo. Cualquiera. Cualquier pregunta, solo para hacer la respuesta. She works. ¿En la escuela? At the school. ¿ok? Excellent. Miren. Where does your mother work? ¿Dónde trabaja su mamá? She works. At the school, miren, works, aquí le agregamos la S, porque no lleva ningún, ningún auxiliar la respuesta. Teacher. works at the school, tell me. Eh, sorry, eh, ¿por qué se pone at the school y no in the school? Ok, porque el at is in general, el at lo utilizamos para mencionar eh, lugares. Le voy a mandar, al finalizar la clase, le voy a mandar unas reglas para el uso del at. ¿Les parece bien? Sí. Yes. Yes, okay. yes, Yo se las okay. mando después. Después okay, de la clase, sí. les mando el uso del at para que okay, lo tengan sí. ahí. Okay. ok, you're welcome. You. She works at the school. Ella trabaja en la escuela. She works. Now, what does your sister do, Jocelyn? What does your sister do? My sister eh, my sister what study ah she dice que se dedica she is what a student vaya vale, miren así sería la respuesta ve what does your sister do a qué se dedica ¿O qué hace su hermana? She is a student, dice Jocelyn. Ella es una estudiante. Entonces le pregunto, Jocelyn, how does she like? How does she like? ¿Qué dijimos que significa esto? Sí, le gusta. ¿Qué tanto no, le gusta no, a ella no, ser no, un no, no, estudiante? No. How does she like? It's great. Okay, it's, it's great, oh, it's okay. Yeah, it's okay. Excellent. Now, eh, what, vamos a cambiar esas también. What, what do your parents work? ¿Qué significa acá? What is the meaning of this question? Where do your parents work? ¿De qué trabajan sus papás? Ok, o where, ¿verdad? Mejor where. Where do your parents work? ¿Qué sería? ¿Dónde trabajan sus ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Dónde? Yeah. papás? Where do your parents work? Who help me? Dígame una, una respuesta, aunque no, no sea... Aunque la invenden, right? But I need your your participation. Where do your parents work? ¿Dónde trabajan sus padres? They work in the in hospital. No sí. They work in a hospital. Y si y si un papá trabaja en un lugar y y la mamá trabaja en otro, ¿cómo sería la respuesta? Tell me please. ¿Cómo sería la respuesta? Help me, please. Okay, my mother works in a hospital and my and my father works in an office. In a hospital and my father works in an office. Excellent. Excellent. Okay. Now if I say what okay, vamos a hacer otra pregunta. Can you tell me another example, please? Hello. Otro ejemplo siempre con los padres. Yes, un ejemplo utilizando Ah, uh, let me see. Perm, screen sharing has stopped at the share window is closed. Ok, me va a decir otro ejemplo, solo voy a abrir la ventana de nuevo. Let me see. Ok, ¿ven la presentación? Yes. sí. Yes. Yes. Ok, vaya. Me van a decir otra, otra pregunta, cualquier pregunta que empiece con, con la W word y el do, así como estamos haciendo en este momento. Please. ¿Ya? Yeah. ¿Questions? ¿Questions? Using W word, utilizando la fórmula o igual que esto. Ok, ask me, pregúnteme. Yeah. What is your profession? What is your profession? Interesting. Yeah? What is your profession? Where do you like? Where do you like? Where like? do you live? Uh -huh. Where do you live? Donde vive? Where do you live? Okay, Where's another. Job? Another. En el chat han puesto una. Ah, vamos dice, a ver. Dice where is your job. Ah, where, where is, is your job. Sería what? What en este caso, Michael? Because where o dónde es su trabajo, ¿verdad? Entonces es es diferente. Se dice tendría que ser what. What is or where is your job? Where is Where is your job? Así. Where is your job? Y si no, si dice eh, quiere saber a qué se dedica o qué hace sería what, ¿verdad? What do you do? What do you do? Ya. Yeah. Another. How many children do you have? How many children do you have? Do you have? Okay, another? What is your favorite uh, food? What is your favorite food? Another? What time is it? What time is it? Okay, now, what time is it? what time is it Vaya, vale, pero acá yeah, sí. es, es important use el do el, y el do el das porque veo que eso a algunos todavía les está confundiendo using do and das where do you go the last summer where did you go de la zona ah no pero pero ese no porque ya estamos hablando del pasado y todavía no hemos visto ah. El pasado ah ese no use en ejemplos eh, que sean con la w question si lleven el do yo, le, yo les mandé me parece un material extra de preguntas verdad que sí Yes. yes. podría ya se podría ser guardas sur life guadas quiero ver guadas what guadas que me dice eh, la que me ah es where do you live where? dónde vives es uh -huh. este mire where do you live this one where do you where live es, Okay, uh -huh. like for example, here, what is your profession, Alma Patricia? What is your profession? This one. Okay, Alma, answers, please. Respondame. What is your profession, Alma? Active your microphone, please.

Designer, no, no puedo pronunciar. Okay, is I'm a fashion. Repeat please, fashion. Alma. Fashion. Designer. 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 Eso. Again. I'm. Repeat again, Alma. I'm. I'm, I'm o oh, I am. I am. A fashion. A fashion designer. 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 Yes. designer. 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 Yes. Okay. Thank for your participation. Now, uh, where do you live, jose David? Where do you live? I live in San Salvador. I live in San Salvador. Where do you live, Vladimir? I live in Nueva Concepción. Nueva concepción. Where do you live, Yesenia Maribel? I live in San Martín. San Martín. Where, where is your job, Michael? Michael, where is your job? ¿Dónde es su trabajo? Invente. Invente si no tiene un trabajo. Where is your job? ¿Cómo le puedo decir que trabajo Por ejemplo, el en ley shoes. Puede ser en una zapatería. O en un mall. O en Metrocentro. ¿Cómo yeah? le puedo decir que trabajo en construcción? En construcción. And then, Aquí le pone, where is your job? In a construction. Construction. Yes? in a construction Yes, in a construction. En una construcción. Excellent. Now, eh, Sarina. What do you do, Sarina? What do you do, Sarina? This one. What do you do? Okay, Karen Guadalupe. Ah, tell me, tell me, Sarina. I am a secretary. Okay, I am a secretary. Now, Karen Guadalupe. How many children do you have? Si no tiene, invente y dígame que tiene. Okay. ¿Cuántos tiene? How many? What is the meaning of how many? ¿Cuántos? ¿Cuántos niños I, tiene? How many children do you two. have? I have two. One girl and one boy. <laughs> one... one daughter and one boy. boy excellent now what is your favorite food naomi what is your favorite food my favorite my favorite food is um, hamburger Okay, my favorite food is hamburger. Excellent. Now do you have any questions for this topic? Can I continue? No. Okay. Yes. now continues and then continue with the conversation. That is name, he works in a hotel. Please repeat after me, conversation. 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 He works. He works. He works. In he a works. hotel. In a hotel. 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 Okay, <laughs> please listen to the audio and read at the same time. Pay attention to the pronunciation, please. He works in, in a hotel. Unit 8 Exercise in a Hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Now, please repeat after me Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. In, in a, a hotel. hotel. Oh, really? Oh, really? really? My brother works in a hotel, too. My, My brother, brother, brother works in a hotel, hotel. hotel, too. He's a front desk agent. He's, he's, he's a front desk, front, desk agent. front desk agent. How does he like it? How, How does, does he like, he like it? it? Not very, much. No. Not very, very much. much. He doesn't like the manager. He, he doesn't, doesn't like, like the manager. manager. Like that's too bad. That's, that's too bad. What hotel does he work for? What, what hotel, hotel does do he work, work for? Work the, plaza. the, the plaza. plaza That's funny. That's, that's funny. funny. My brother works there too. We My bro brother bro works, bro works work there too. Oh, that's interesting. Oh, oh, oh that's, that's interesting. 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 What does he do? What <laughs> <laughs> does he, he do? He do? Actually, he's the manager. Actually, uh, uh, so he's, he's, he's the, the, manager. the manager. manager. He's the manager. Ok. Hola, yes. Now, ¿qué le entendieron a esta conversación? ¿De qué trata la conversación? ¿De qué trabajan? ¿De, de, de, tra de tra qué trabajan? Hola, contéseme una. ¿Quién ¿Quién me va a contestar? <laughs> Tania. Okay. No. Tania, vaya Tania y luego quién dijo yo. Yesenia. Ok, vaya, primero Tania, luego Yesenia. Vaya, Tania, tell me Tania. What lo is prima... your comprehension about this, this conversation? Y lo primero le pregunta ¿Dónde trabaja su hermano? Ya. Yeah. Y él le contesta que en, en un hotel. Yes. Oh, ¿en serio? Mi hermano trabaja en un hotel también. Ya. Yeah. Bueno, me quedo ahí. Luego, uh -huh. ah, Luego le pregunta: ¿sí? yes. ajá, si le gusta su trabajo y le dice que no mucho. Uh -huh. ajá, que no le gusta ser el manager. Uh -huh. ahí, ella, entonces, Ángela le dice que qué mal. Algo así. Sí. <laughs> What else? Uh -huh. ¿Qué más? Le uh -huh. eh, eh, dice: ¿Qué hace él? ajá. Sí. ¿De qué trabaja en el hotel? Sí. Yes. Ah, ¿en, ¿En qué hotel trabaja? En el hotel Plaza, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Yes. Plaza. Ajá, Ajá uh -huh. qué bien. Bueno, ella, ok, gracias. Pues, ¿Sí? Ok. Ahora, Karen Guadalupe, tell me your conclusion. Eh, vaya, eso de que, ¿dónde está? Dónde es, ¿Cuál es el hotel? Le dice que la plaza. Es, eso es divertido. Mi hermano también trabaja ahí. Oh, eso es interesante, ¿qué es lo que hace y le dice actualmente es manager? Yes, but what happened here? Que el manager es quién? El hermano de Ángel. El hermano de Ángel allá. Yeah. Yes, and then what is the meaning of front agent? This is a occupation. What is the meaning front des agent? pareció al recepcionista y es es como un agente de servicio al cliente es front agent agente de servicio al cliente son los que atienden al cliente Are you front front desk agent y eso no nadie trabaja como en servicio de atención al cliente no no okay a front agent, He's a front agent, el trabajo es un agente de servicio al cliente, front face to face, right. Now, do you have any, any questions for this vocabulary? No. No. OK. Esto, fíjense que hace ratito estoy escuchando una interferencia. Eh, quien quien tenga interferencia atrás no sé si es un televisor o están platicando hay que poner siempre en mute para no interrumpir al resto de compañeros, Ok, Thanks a lot for your your comprehension, okay? Está todo claro aquí? Donde dice my brother works there too. What is the meaning of there? Ahí. Ahí también, Ahí verdad? En too también my brother works there too ya yeah. what does he do? Actually, he's the manager. Entonces el hermano de ella es el jefe de quién? De la del hermano, hermano Rachel. De, de Rachel de y que no le gusta su trabajo, ¿verdad? <laughs> el manager no le gusta. Yes. <laughs> no le gusta el trabajo, imagínense. Ok. Now, interesting, right? Now, here we have this important topic that is placement of Adjectives. Please re repeat after me. Placement, placement, placement of, of, of adjectives. 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 Okay. Okay. Be plus adjective. In this case, be is the verb to be. What is the verb to be? What is the meaning of verb to be? zero star estar, right? it's the verb to be. ¿Cuáles son las formas del verbo to be? Am, um, is, are. Am, um, is, are plus adjective. Now. Vemos si aquí decimos adjetivo, aquí dice el verbo to be más el adjetivo y en este caso es el adjetivo más un nombre. ¿Qué es un nombre? A noun is a person, place or thing. Es Cómo nombramos a alguna persona, a un lugar o una cosa, el nombre, que es un adjetivo, an adjective is a word that describes a noun, es decir que es una palabra el adjetivo es una palabra que describe a una persona, a un lugar o una cosa, la describe y el nombre es el nombre que le ponemos. Like this example, a noun is this pen. ¿Qué? Un, lapice un lapicero es un noun porque estamos, lo nombramos como lapicero ¿Qué es el adjective this pen is beautiful este, este lapicero es bonito por, por un ejemplo, right? Ahí lo estoy describiendo, el adjetivo lo estoy describiendo. Now here we have two kinds of formula The first one is the article. Vaya uh, miren acá, I need your attention. Okay, no, acá miren, dice a fire fighters. Job, is dangerous. Is dangerous. Aquí primero hablamos a firefighters. Okay. What is the meaning of firefighter? bombero bombero qué significa la apóstrofe y la letra s is no Contractado. no en este caso es de abajo de significa cultural. significa la palabra de por ejemplo si yo digo this, this pen is Marías. O, pon, o, le, o le pongo así mejor mire this is Maria's pen vaya vean este ejemplo this is Maria's pen aquí dice este es el lapicero de María como que pertenece a sí. María. Sí, después que vean ustedes un nombre y ven la apóstrofe y la letra S, no es que sea el verbo to be, sino que significa de. Significa de. Este es el lapicero de María. Entonces acá, miren, a firefighters yo, dice un trabajo de bomberos is dangerous. aquí está el is, que es el verbo to be. and dangers, que es el adjetivo. es donde estamos describiendo el trabajo de un bombero. decimos que es peligroso. estamos des describiendo el trabajo de un bombero. another, a doctor's job is stressful. stressful. un trabajo de. Un doctor es estresante. estresante. Yes, es estresante. Now, here we have the example. We can use this one. A Aquí está el artículo a one. Mire el artículo a, que significa uno, o uno, ¿verdad? A Profession here is firefighter. fighters. Yes, five fighters plus apostrophe S, yes, five fighters. Job. This is the verb to be. And this is the adjective. Dangerous. Dangerous. Okay, dangerous. Este es como un adjetivo. Ya vamos a hacer otro, otros ejemplos. Ahora vamos con el ejemplo con el adjetivo y con el nombre. With the nouns. This one. Here. Este, miren. Adjectives plus noun. Es el adjetivo más un nombre. El adjetivo más un nombre. En este caso decimos a fire fighters has a dangerous job. A fire fighter has a dangerous job. Dice que un bombero tiene un trabajo peligroso. En este caso, ¿a quién vamos a describir? a un bombero, ¿verdad? Entonces, en este caso, el adjetivo va a ser. Aquí vamos a poner el artículo que es a la profesión va a ser fire fighters. Fighters. Vaya. Y acá sería has a dangerous job. Aquí vamos a poner el has y luego el verbo to be. ¿Cuál sería? A, fa, a firefighter has. Aquí le vamos a quitar eso, el verbo to be. El verbo to be porque ese no lo va a llevar. Yova. My Jova has. Aquí se llama has. Ah, dangerous. Dangerous, Jova. Vaya, miren, Dice: un bombero. Tiene, tiene un trabajo peligroso. A dangerous job. Un bombero tiene un trabajo peligroso. Here a doctor has a stressful job. ¿Cuál es el nombre aquí? Un trabajo estresante. Aquí está actuando como un, un nombre, el peligroso, que es dangerous job, un trabajo peligroso, y stressful job, que es un trabajo estresante. Ahí está actuando como un nombre. Y aquí como un adjetivo, porque es a quien estamos describiendo. Estamos describiendo a un doctor y al. ¿Cómo se llama esto? Al bombero, right? Bomber. Al bombero. Ok, now. Vamos a hacer otros ejercicios acá. Okay. Let me see. Another examples. This is another example. This is Maria's pen. Now. Okay. Another example. Eh, ¿Cómo consideramos que es el trabajo de una, de una enfermera? Tell me an example with using nurse stressful cansado stressful tired can be a nurse yo is Estresful, me dijeron verdad estresante cansado stressful yes now miren a joven es un trabajo de enfermera es stressful es estresante can you tell me another example please Another example a lawyer uh, lawyers yo? Uh -huh. a lawyers You. is what is um, it's boring 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 it's a big it's responsibility. Boring. Yeah, it can be, it's a big responsibility, responsibility, or it's boring, too. Lo que me estaban mencionando, it's boring. Yes. Another? A teacher job a is teacher. a complicated. Teacher's job is complicated. Yes. No, there is no complicated. It's nice. Yes. Yeah, it's funny. Oh, I like chiquitos, It's funny. <laughs> <laughs> children. Okay, mm -hmm. our children's. Yeah, a teacher's mm -hmm. job is complicated. Now, can you tell me using adjective plus noun? Adjective plus noun. For example, uh, let me see. A bajar a esto. This is. Ok, por ejemplo. Uh, let me see. Afrondesk. a Agent. Un agente de servicio al cliente. Has. Aquí le doy. Ok. Afrondesk. Agent. Has. Miren, tiene has a complicated complicated job Miren, dice que un agente de servicio al cliente has a complicated job. Tiene un trabajo complicado. Can you tell me one example using a police officer? What do you consider that Dangerous. is Okay, a police officer has a dangerous job. Yes. Now, can you tell me another? Another example? Another example? Another. un pilot. A pilot. Yes. A pilot has. Un piloto tiene que un trabajo como. Eh, estresante. Ah, estresante o peligroso también. Una de mucha concentración, pero no yeah. sé cómo se okay a pilot has has some um, let me see a pilot has um, some risk goes risk. yes he has a risk job yes why because they need or he need he or she need a lot of Concentration, yes or no? Hasa es yo, because he or she, need, she needs, a lot of concentration. Necesita mucha concentración, ¿ya? Yeah? Another? Can you tell me another ex example? Wow. Oh. Uh, ou oh, quem 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 mais vai participar ok celly a clown ou okay. oh, payaso clown não sei ah ok a clown yes a clown was. what what is a funny funny work funny. has a funny job, job. Yes, un payaso tiene un trabajo divertido. Another. Okay. Dígame otro con esto. Con el B y en el, el el adjective. Okay. Vamos a ver. A uh -huh. uh, bus driver has a dangerous job. A bus driver. Okay, bus. Sorry, sí. A bus driver has a dangerous job. Yo. Yo. Yes, that I consider that is, that is stressful too, right? Driving all day is difficult for me. Yes. Yeah. Yes. Another. Another. Please. El último. The last one. A dentist has a difficult job. A dentist has a difficult job. Okay, a difficult job. Do you have any questions for this this topic? No. Is it clear? Yes. Okay, now please don't forget do the exercises on the platform. Entren a la plataforma y ya empiezan a hacer los ejercicios. Why? Because you have only two days. Solo mañana, miércoles y jueves para que completen la plataforma. Entonces, empiecen desde ya. Please. Y si okay. tienen alguna duda, please let me know. And I can help you. Right? Okay, thank you. Okay, and then thanks for coming, and have a nice night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Bye. 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 bye, bye. See you tomorrow. Bye. 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 See you. Have a bye. nice night.